Thank you. Daría cualquier cosa por volver, aunque sea un ratito a mi infancia, a recordar ese martes en que me levantaba temprano, aventajando a mis hermanos, salía corriendo a buscar bajo el felpudo el gráfico para tocarlo, leerlo, acariciarlo. En el 63 usted ingresa como aspirante al gráfico, se va en el 90, después de 27 años, después de haber sido director. ¿Eran conscientes de lo que era ese producto para miles y miles de argentinos? Éramos conscientes de la responsabilidad que tenía cada letra, cada frase, cada sentencia, cada opinión. La influencia del medio era tan extraordinaria que se produjeron un montón de, de situaciones este, de cambios políticos en federaciones, en asociaciones, a partir de las críticas del gráfico. No se vendía un solo jugador argentino al exterior que no tuviera un determinado promedio. Los secretarios deportivos de los grandes clubes de la grandes liga, cuando iba un intermediario en las incipiencias de esta negociación, el, el, claro, el empresario, usted no sabe el jugador que tengo, con la derecha, con la izquierda, de cabeza, afuera del área, dentro es un fenómeno. Entonces el tipo decía, vos, Matito, habría un cajón. Sacaba un ejemplar del gráfico, un resumen analítico, y le decía: Pues verá, su jugador, el que usted dice que vale 40 millones de, de dólares, ha sacado un promedio de 5,70 y no ha salido en la portada del gráfico. Con lo cual, el argumento de venta, si no estaba convalidado por la opinión acumulada de los periodistas del gráfico y su calificación, Carecía de valor. Además se definían apuestas. Ir al colegio 24 o sí, 48 horas sí. después a la oficina, mostrar y decir, no fue penal. Ves que la foto lo marca sí. fuera. Hoy el teléfono lo marca desde cuatro cámaras al instante, pero sí. qué locura, ¿no? Sí. Hola, con la redacción del gráfico. Sí. Mira, acá estamos en un bar, tenemos una apuesta. Ese partido que se juega. Dígame una cosa, ¿el gol lo hizo López o lo hizo García? No, lo hizo López. Se lo puede decir acá al señor. Y ahí era, era eso, en cualquier parte del país. Además, la fotografía que jugaba un rol preponderante. Fue el primer testimonio visual que permitió salir de dudas en una cosa tan apasionante como el fútbol que genera controversias. Uh -huh. Antes que la televisión avanzara con su tecnología, antes que la gente pudiera ver, la gente veía a través de las fotos de los fotógrafos del gráfico. Y en el país de sur a norte y de este a oeste, ha nacido y ha muerto gente adorando a ídolos que jamás vio, que el gráfico le contó cómo eran, cómo ganaban, qué personalidad tenían y cuáles eran los hechos fundamentales que acompañaban la carrera. El gráfico en ese sentido fue un medio de una influencia como nunca más habrá en la historia del periodismo. Entre esos miles de argentinos, y es imposible no ligarlo con usted, a la figura de Carlos Monzón, siguió toda su carrera, incluso escribió un libro sí. sobre Monzón, el boxeo se está muriendo. En aquel tiempo rescataba a los pibes de la calle, los sacaba de la delincuencia. ¿Fue el caso específico de Monzón, Cherkis? Monzón era un chico marginal un chico villero que hoy hubiera tenido ofrecimientos desde los 12 años para llevar sobres de un lugar a otro y ganarse la vida sin necesidad de buscar una oportunidad. El boxeo, Marcelo, no vamos a discutir a esta altura del partido en el 2019 si es deporte, si no es deporte, si es espectáculo, si es show. Hay una cosa indiscutible siempre fue una oportunidad para los que no tuvieron oportunidades, uh -huh. para los que no estudiaron, para los que no tuvieron una buena, un buen plato de comida, para los que no tenían posibilidades de aprender oficio, para los que no terminaban la escuela. Entonces aparecía el boxeo como una oportunidad. Monzón es un ejemplo paradigmático de eso. Monzón. Yo cuando lo veía a Monzón, por ejemplo, en el con Reiniero en Mónaco, ¿no? O con Alain Dolon en París, o con Giscard d'Estaing entregándole un premio, o, este, o en Italia no poder caminar por la calle, ¿no? Que vinieron actrices, varias de ellas, figuras extraordinarias de la cinematografía europea en su pleno furor a conocer a Monzón, a ver a Monzón. Pensaba en el que yo conocí, que era ese chico, ¿no? Este, marginal, y que el hecho de haber sido boxeador y de haber logrado el campeonato del mundo y de haberse consagrado como se consagró y de haberlo sostenido por 14 peleas, este, y de haber estado siempre con dignidad a la altura como deportista sobre el ring, yo decía la pucha. ¿Está preparado para el después? Me preguntaba. Maradona tiene una frase extraordinaria, Marcelo. Maradona dice: Me dieron una patada en él y volé de fiorito al obelisco. De, de fiorito a la Torre Eiffel. Es eso. Usted escribió de Monzón algo que a mí siempre me quedó grabado. El cumpleaños número 30. Sí, lindísimo. Buenísimo eso. Sí, me acuerdo. Fue en exclusivo libanés. Fue muy conmovedor. Lo que pasa es que Monzón no tenía ternura. Entonces había que adivinar la ternura. Es difícil adivinar la ternura del interlocutor. Usted lo hace tierno. Él no lo es. Pero en algunas expresiones referenciales y comparativas, uno puede advertir el gesto de ternura. Ya era campeón del mundo. Imagínese, ella era una figura consagrada, imagínese. Ya era un rey en Europa, imagínese. Firmaba autógrafos, no podía bajar de los aviones sin que la gente se amontonara en los aeropuertos, imagínese. Viajaba en limusina manejada. Créame, y cumple 30 años. Fue el 7 de agosto. Un 7 de agosto cumple 30 años. Tiene no el sido 73, aprox. Y nos invita a la celebración de su cumpleaños número 30 en el Club Sirio Libanés de la ciudad de Santa Fe. Entonces, con Tito Lecture, el doctor Paladino, marchamos desde Buenos Aires, un vuelo muy temprano, fuimos. Y llegó la noche. Y estaba Monzón, su mujer, la señora García, Pelusa García, sus hijos Ana, este Abel, y los cuatro recibían a los invitados. Y los invitados con la alfombra roja iban llegando lentamente para saludar al anfitrión. El campeón del mundo, Carlos Monzón. Y en un momento determinado estábamos, este, bueno, ya está plena cena, pleno festejo y qué sé yo. Monzón me dice: Esta fue la nota. Uh -huh. Monzón me dice: Yo les agradezco que hayan venido porque es la primera vez en mi vida que yo celebro un cumpleaños. Tenía ya más de dos años de campeón y era mundial. Pero nunca había celebrado un cumpleaños desde su nacimiento. Su primera torta. Era su primera torta. Eran sus primeros invitados. Después, bueno, siempre hay una anécdota alrededor de estos personajes. En la esquina se armó un alboroto bárbaro como a las 3 de la mañana. ¿Qué pasó? Salimos todos, habían chocado dos rastrojeros. Eran dos hermanos de Monzón, uno había dado la vuelta por un lado y el otro por el otro y a la esquina. Ser que usted es un abanderado del buen uso del idioma de la palabra. Hay frases, hay palabras que quedan en el acervo cultural y quedan definidas para siempre, por más que no las trate la RAE. Y entre esas frases, usted es testigo de una que inmortalizó el medo. Usted, junto a Tito Lecture, estaba Monzón y estaba Giscard d'Estaing. Y nace allí una frase, sí, una frase que pocos saben el origen. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cómo fue eso? Y fue una deformación idiomática surgida del momento, porque estamos hablando, de, seguimos hablando de Carlos Monzón. Por supuesto. Bueno, Monzón tenía algunas dificultades, imagínese para pronunciar algunas palabras en francés. Este, pero le entregaban un premio, el premio al deportista extranjero del año. Hicimos todo el protocolo, hicimos todo el ensayo, calculamos el relevamiento de los minutos. Vino protocolo, este, explicó en el plano del proscenio cómo iba a ser. Entraba el alcalde de París, entrábamos por, por el otro lado. Alain Delon le dijo cómo tenía que ir vestido. Compró una pilcha, como le dijo Delon, Siempre oscura, no negra, pero oscura. Siempre con camisa blanca, siempre con corbata encendida, no de. con, con guardas ni con fantasías, lisa o tenuemente matizada, siempre zapatos negros. Y Monzón daba un, una pinta impresionante, usted lo veía ahí y decía, este es el galán. ¿no? Tal cual. El, el tal galán cual. era el que lo había vestido, el Endolón. Y le costaba y teníamos que pelear con García y Y entonces nosotros dijimos no te compliques. Vos decís, merci beaucoup. Listo. Nada más. Listo. Vos tomás la plaqueta, vas a estar de frente al alcalde de París, girás hacia el público, dejás que fotógrafos y camarógrafos te tomen en primer plano, te acercás al micrófono y mostrando la plaqueta decís Merci beaucoup. Y lo preparamos en el viaje, todo, estábamos llegando ahí al, 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 al palacio de, 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 de la Alcaidía, Merci beaucoup, y él se fastidió. Dijo, eh, eh, ¿ustedes qué creen? Que no es? Pero lo que nosotros intentábamos era que grabara auditivamente dos palabras para que una vez registradas sea más fácil, este, la automatización del uh -huh. vocablo. ¿no? Salió todo como lo habíamos previsto. Entró Giscard Estena, habló un minuto 45, le entregó una plaqueta, lo tomó de costado. Monzón la tomó, giró, miró de frente, se puso de a, mirando a cámara. Los fotógrafos apuntaron, las fotos fueron un flash interminable. Se produjo el silencio, nosotros de abajo. Y Monzón dijo: pipí, cucú. Tremendo. Lindo, ¿eh? Quedó, y quedó con no. la historia. Pero ese es el origen de la, de la frase. Claro. Gracias a Olmedo, ¿no? También. Así es. Qué bárbaro. Porque él era muy amigo de Olmedo. Sí, sí, sí. Cherkis. ¿Sí? Es eso, que le, le, a él le quedó de Olmedo y fue lo más parecido cacofónicamente de El pipí amigo, claro. Cherkis, hemos sido privilegiados, hemos asistido a, a grandes hazañas y logros deportivos sí. a lo largo de nuestra vida. Y creo que de, de Pimpón no escribió, ¿no? Pimpón, Debería no, pero el único ajedrez que... sí. Bueno, es que... vamos a jugar un ping pong rapidito. Vamos. El gráfico. La Biblia del Deporte. Ringo Bonavena. Un muchacho que hizo más de aquello para lo que estaba preparado a dar. Nicolino Loche. Un genio incomparable. El más grande maestro del boxeo que yo vi en mi vida. Cassius Clay. El mejor boxeador de todos los tiempos. Guillermo Vilas. El tenis argentino le debe a Guillermo Vila su existencia. Gabriela Sabatini. La mejor tenista argentina, que pudo haber sido una de, las diez mejor, una de las dos mejores del mundo. Pero no sé si le faltó personalidad, la personalidad que le sobraba a todos los que nombramos antes. Sigo recordando tapas de gráfico. Reutemann. Un corredor, un corredor excepcional técnicamente perfecto, pero que no vibraba. Pasaba con laxitud a 400 kilómetros por hora, pero su coche no vibraba. El coche de un corredor con temperamento debe vibrar, no debe correr, debe vibrar frente a los ojos del espectador. Carlos Vilardo. Un técnico que trajo una... En realidad acentuó una corriente revolucionaria impuesta por Osvaldo Zubeldía a comienzos de los 60. Un obsesivo, un gran laburante, este, una personalidad muy especial. Menotti. Menotti es el fútbol, la noche, la poesía, el tango, la música, algo de filosofía. Y fundamentalmente, un parlamento seductor sería el único que podríamos enviar a Corea del Norte para que su presidente hiciera las paces con el de Corea del Sur. Podría convencer a cualquiera de cualquier cosa. ¿Maradona? ¿Cuál? ¿Usted cree, Marcelo, que hay un Maradona? Yo creo que hay muchos. Hay por lo menos ocho, nueve maradonas. Hay un maradona que juega al fútbol. Hay un maradona de que alcanzó la celebridad, hay un Maradona hijo que murió cuando murieron sus padres, hay un Maradona padre que se reinventa cada día, hay un Maradona amigo que va recambiando amistad, hay un Maradona afectivo y hay un Maradona sublime, hay un Maradona abyecto y hay un Maradona fenomenal, hay un Maradona de frases inolvidables y hay un Maradona que, cuyas frases es mejor no recordar, es la suma de todo eso en un solo hombre, un genio una maravilla fiorito y dubai barro y siete estrellas canillas de oro y letrina maradona es el producto de todo eso y además por las dudas que me haya olvidado de decírselo el mejor jugador de fútbol argentino y el mejor de todas las épocas. ¿Y Messi? Messi fue el hijo de su papá y es el hijo de, también de su mamá, es el hermano de sus hermanos. Messi es el mejor de sus compañeros, es el mejor jugador de fútbol del mundo de la actualidad, pero siempre estuvo en el rol lógico en el que la vida lo puso. Por eso, por no haber tenido a lo mejor alguna necesidad, algún hambre, alguna deuda pendiente, Messi tiene comportamientos absolutamente tan austeros y lógicos que nosotros, los periodistas, lo convertimos a Messi en un personaje que no es y para el cual no está preparado para ser. Maradona fue el papá de sus padres, el papá de sus hermanos, el superamigo de sus amigos, el protector de sus protegidos. Mientras que Messi fue la criatura lógica que nació, se crió, se desarrolló, se desenvolvió y se consagró dentro de la contención con que un niño puede llegar a ser hombre. Final de la Copa Libertadores, Boca River en Madrid. Una vergüenza. Yo estoy tan avergonzado. No sé. La verdad que el misterio de la vida no nos permite preanunciar cuál será nuestra última nota, nuestra última entrevista, nuestra última foto, pero jamás me imaginé que viviría para escribir sobre una vergüenza tan grande y tan oprobiosa como que un river boca que es el símbolo inequívoco de la argentinidad futbolística de la mayoría de la pasión de las tribunas, de los cantos, de las oficinas, de las escuelas, de las industrias, de las fábricas, tuviera que disputarse en otra ciudad, en otro país. Es una vergüenza lo que ha ocurrido, créame. Totalmente. La inteligencia está en saber decir, eh, me equivoqué también, y voy al caso de Julio Brondona. Usted fue muy combativo. Sí. De Julio Grondona sí. Y terminó elogiándolo mucho. Sí, y lo que tengo para elogiarlo. Grondona ya no está. Murió. Murió el 30 de julio del 2014. Lamento profundamente no haberlo conocido antes. Sí, yo lo combatí por tres razones fundamentales. Primero porque yo creí que estaba mal hecho el negocio del fútbol. El negocio del fútbol, lo he discutido mucho con él, ha sido mi principal bandera, estaba mal vendido. Los clubes estaban recibiendo menos de lo que el negocio rentabilizaba. Esta fue una de las razones. ¿Pero usted cree, Marcelo, que nosotros esta noche somos iguales que ayer? No, claro que no. ¿Usted cree que en el ciclo del año que viene usted va a ser el mismo que ese... En este ciclo. Nunca es el mismo río el que pasa, ¿no? Mire, cuando yo fui periodista, cumplí con mi rol de periodista y advertí lo que Grondona hacía mal. Y cuando fui su vocero y su director de medios, trabajé con él y me involucré, porque la razón fundamental por la cual estuve fue porque se generó la porfía del negocio del fútbol y, del, de, de, y de los clubes y de la rentabilidad, y yo le presenté el proyecto sobre el cual el fútbol debía ser comercializado. Y además le dije que su imagen era horrible, espantosa, este, y que él tenía que... Él no podía levantar el teléfono para hablar sobre un periodista con una empresa. Esa no era la misión del poder. El poder no puede parar periodistas. Digo, no debe hacerlo. Correcto. Y venía cualquier presidente de un club de cualquier categoría, de un programa partidario, decía, mira Julio, y entonces Julio, para demostrar su poder y ejercer su liderazgo, decía, esto te lo arreglo yo, <laughs> levantaba el teléfono del socio y decía, ahí uh, a uh, Cherquiviano sacámelo del aire. Y salía del aire. Claro, claro, claro. Bueno, no es así. Sí, 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 Estas sí. son las cosas por las cuales yo lo criticaba y creo que he contribuido fuertemente a que esto... Este, hubiese dejado de ocurrir. Ginóbili. ¿Perdón? Su definición sobre Ginóbili. Un uh. paradigma. Todos queremos ser, nos gustaría ser como Ginóbili, ¿no? ¿no? Es decir, no ser el mejor, pero jugar con los mejores. Uh -huh. ¿No? Este y además estar a la altura de los mejores, ¿no? Con esa dignidad y además con esa inteligencia, ¿no? Cuando se despidió hace un tiempo este vimos al hombre. Hasta ese momento estábamos viendo al jugador de básquetbol, ¿no? Uh -huh. este, cuando un hombre rinde tributo a su mujer, la incorpora a su éxito. Y dice frente a millones de personas que él no lo hubiera logrado si no hubiera sido por ella. Con sus hijos de testigos estamos frente a un paradigma de la vida. Cherkis, Uruguay Natal. Sí. Yo era chiquito cuando me vine. Tenía pocos años, tenía seis años. Un país extraordinario. Yo soy, un, yo soy un argentino nacido en Montevideo uh -huh. está bien está perfecto, está perfecto. <laughs> defíname a Cherkis vialo Cherkis Bialo. este un, un gran apasionado de lo que hace este que llegó más allá de donde de donde merecía que Dios lo ha privilegiado y, y le ha dado la bendición de haber sido líder de grupos importantes de periodistas, haber viajado por todo el mundo. Mire, Marcelo, hoy la cosa es más fácil, pero en aquellos tiempos, para los que nacimos en los 40 del siglo pasado, que un hijo de inmigrantes, refugiados de la guerra, con dificultades para pronunciar el español, asentados en un conventillo, pasaran a un inquilinato y del inquilinato a una casa de departamentos, con baño compartido, patio grande, escalera de tres pisos, un barrio con esquina, una calle con pelota, un colegio primario de guardapolvos blancos donde todos éramos iguales, una escuela secundaria que no tenía nada que ver con la vocación, la inserción en el mundo periodístico y haber llegado donde llegó, me parece que Dios lo privilegió y yo lo honro. Maestro de periodistas, 60, 60 años en la profesión, 4 sí. Martín Fierro, un Conex, radio, televisión, sí. hoy acomodado, trabajando en Infoba, en el medio líder digital. Son millones los argentinos que lo conocen por su tarea periodística. Sí. Pero también en época de youtubers hay miles y miles de pibes que conocen a Cherky Vialo gracias a la ciudad más importante de Sudáfrica. <laughs> sí, eso es vergonzoso. ¿Por qué vergonzoso? vergonzoso? ¿Por qué? Marcelo ¿Cómo fue eso? Y yo pensaba, ¿no? este Una vez fui eh, una, en, en uno de los viajes, este, estábamos en la fontana de Trevi en Roma, ciudad a la que abrevo anualmente este, desde el año 1966. De manera que tengo casi 40 viajes a, a, a Roma, ¿no? Un poco más. Y estábamos en la Fontana de Trevi, ¿no? Estábamos ahí y había argentinos. Y entonces este, se, se, se tocaba, ¿no? Fularte. Este, este, no saben bien si soy Mauro Viale, Cherky algo. Este, es complicado, pero los tipos reconocen el rostro, ¿no? Y entonces yo le digo a mi mujer, este, me reconocieron. Eh, tantos años en el gráfico, dije yo. ¿Tal cual? Tantos años en la televisión, tribuna caliente, polémica en el bar, tres en el fondo, en este canal. Este, dije yo, este, gerente de torneos y competencias, me deben conocer de algún dije, decía, yo le decía a mi mujer, ¿no? claro, la trayectoria de uno, qué sé yo, este, además, claro, el libro de Bonavena, el libro de Monzón, la biografía de Maradona, este, pensaba yo, entonces se me acerca tímidamente el marido, del matrimonio y de la otra pareja que estaban con ellos y me dice me dice vio con el índice cuando apuntan con el índice no usted dice si estamos en el oeste saca un nuevo sí el tipo no el tipo me dice Cherky, Vialo, porque se ve que lo buscaron en Google porque no le pegaban a la peli ¿no? Vialo y yo le dije con orgullo ahora me va a referir. ¿Algún artículo? A un artículo, un libro, un programa, algún este. No me puedo hacer una gauchada. Sí, como no, maestro. Le dije yo, tocando a mi señora para que se sintiera orgullosa. Parte de este logro. Claro. <laughs> y entonces el tipo manda. No me podía grabar Johannes para mi familia. Y la verdad que me quería tirar a la fontana de Trevi, ¿no? Porque uno ha dicho tantas cosas y que lo recuerden por eso, ¿no? Pero bueno, forma parte de la regla de juego. Cherky, gracias por todo. <laughs> Chao. Gracias, Marcelo.